a nada más ni nada menos que la exprimidora. Eso, la exprimidora, una competencia más. Los combatientes ya están allá por la piscina alistándose para esta competencia. Ahí tenemos a Eduardo García listo ya, el capitán del equipo azul. Y por el lado naranja tenemos a Juan Bernardo Calístico. 3 minutos en pantalla. Vamos a ver qué chico logra, bueno, qué equipo logra llenar más de recipientes. Ahora, nosotros no somos los únicos que venimos elegantes. Hoy también nuestro productor podemos enseñar. Después, vamos a competencia y después lo enseñamos. Bien, me parece. Vamos a competencia y después lo enseñamos, ¿te parece? Nos vamos en 3, 2, 1. ¡Combate! Juan Bernardo contra Papi. De nuevo, esta competencia fuerte entre los chicos. Ahí está de un lado el mexicano, por el otro lado está el guatemalteco. Empieza a pesar la almohada que tiene entre las piernas y ahora viene la parte de la exprimidora. ¿Quién va a lograr exprimir más agua? ¿Será Juan Bernardo? ¿Será el señor Papi? Te tiran a la piscina, pasas del otro lado, empiezan a mojar de nuevo la almohada mientras espera el señor Johnny Carías. Y por el otro lado, Edgar Siliesar. Así es, viernes 27 de mayo. Hoy tenemos invitada especial. Marlene Favela va a estar aquí con nosotros. Y además tenemos la última oportunidad de los chicos en los duros de TikTok. Porque hoy es noche de eliminación. En este momento está pasando Edgar Siliesar de buena manera. Johnny también dando su máximo esfuerzo a los chicos que compiten en esta noche. Ya llegó Johnny al otro lado, ya está exprimiendo. Edgar, el brujito, Siliesar, el chicken little, también exprime de buena manera. Tira al otro lado la llanta, buena técnica, vamos a ver si es válida. Toca campana. Les queda 1 minuto con 40 segundos a los combatientes. Vamos, chicos, ¿qué equipo se lleva esos 300 puntos en este viernes de tensión aquí en Combate Internacional, la contienda? Combate. Estamos viendo a la competencia, pasa Samara, la pantera, por el otro lado. Ya está llegando Johnny, le deja la almohada a Juan Bernardo. México contra Guatemala en este momento. El equipo azul ya va por la mitad, mientras que, bueno, alcanza Calístico a Samara. ¡Uy! 1 minuto con 8 segundos. ¡Vamos, chicos! Ahí está Samara la Pantera. Cae en ese momento Juan Bernardo. En ese momento va a empezar a exprimir. Eso, exprímela. Ahí está en ese momento poniendo toda la cantidad de agua que se puede en ese momento. Samara la Pantera también está a punto de empezar muy bien. Ahí está. Ahí está Samara exprimiendo de buena manera. Lo tira Juan Bernardo para el otro lado. Le cae a la mitad. Vamos a ver cómo le funciona esa técnica ahora al equipo naranja, porque lleva a la delantera. Va Johnny de regreso. El equipo naranja haciendo un gran esfuerzo entre estos dos chicos. 30 segundos, Pablo. Y Johnny, 30 segundos. ¿Será que lo va a alcanzar el Chicken Little? Vamos, chicos, se está terminando el tiempo. Hay que poner más turbo para si quieren llevar esa competencia. 15 segundos le queda a los chicos. 15 segundos, nada más. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tiempo. Se termina una competencia más en esta noche. Vamos bueno, a ver. La competencia no solo es de velocidad, sino que es de exprimir. Entre más exprimas, más puedes llenar el recipiente. Vamos a esperar que las aguas se calmen en este momento para poder contar de manera correcta quién es el equipo que más llenó su recipiente. Tenemos aquí el del equipo naranja. Podemos ver ya en este momento, producción. Tenemos una línea, dos líneas, tres líneas completas. Ahí están al ras de la tercera línea. Muy bien, el equipo naranja. Bastante agua, bastante líquido en el recipiente. Vamos a ver cómo le fue al equipo azul. Con permiso, chicos, gracias. Ahora sí, tenemos el recipiente del equipo azul. Y es nada más ni nada menos que una línea, dos líneas y también al ras de la tercera línea. ¡Qué competencia más reñida!
a ojo de buen conductor, creo que están iguales. Vamos a esperar la decisión de parte del señor La Voz. Vamos a ver qué equipo se lleva esos 300 puntos. Ahí estamos viendo para que el público también pueda ver cómo quedó los chicos de verdad. De verdad que igualito casi que... Me está informando producción que la exprimidora es un empate. Competencia empate aquí en este viernes. Ahí está el equipo azul, el equipo naranja celebrando. Y puede ser la última celebración para uno de los combatientes. ¿Quién será?